Hola mis bellezas, ¿cómo estáis? Pues lo que prometí, la tarjeta que hice en Phoenix Creativation, esa que llevé de proyecto a la feria de scrapbooking en Phoenix, voy a hacerla con ustedes. Hemos estado hoy toda la mañana en un directo, hemos tomado el café juntas y hemos hecho esta de aquí. La he hecho en directo y he hecho un llamado para estos días tan complicados de estar en casa. Es mi manera y mi aportación de llevaros un poquito de felicidad. Bueno, hemos estado 2 horitas y media en un en vivo a través de Instagram haciendo esta tarjetita y había un montón y cientos de personitas hermosas por ahí en el directo y hemos hecho la tarjetita. ¿Qué pasa? Que Instagram corta a la hora del en vivo, así que se ha cortado y los dos primeros en vivo no se han grabado. Yo sé que muchas querían las medidas y que les quedara el vídeo para siempre. Así que lo que he hecho es que les he grabado rapidito este video tutorial para que los tengáis todas y todas las que no me seguís por Instagram. Aunque tenéis que seguirme todas por Instagram. Os debo decir. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 4 cartulinas de acuarela. En este caso son unas cartulinas de 350 gramos. Me encanta este papel de acuarela. Es para... porque soporta mucha agua, tiene unas texturas, es de la marca de estampería y está súper, súper genial. Tiene 350 gramos. Si no tenéis papel para acuarela, no pasa nada, usáis cualquier cartulina que soporte un poquito el agua. Necesitamos 3 cartulinas cortadas a 17 centímetros a lo largo. Esos 17 centímetros a lo largo los vamos a ir disminuyendo a lo ancho. La primera es de 28 centímetros. Entonces cortamos la primera a 17 por 28 centímetros. La segunda a 27 por 17, que ya la teníamos. Entonces cortamos a 27 y nos queda la segunda a 27 por 17. Y la tercera a 26,5 por 17. 26,5 por 17. De esta manera nos quedan 3 cartulinas iguales de alto, pero una un poquito más pequeña o más angosta que la otra. Ahora vamos con los pliegues. La más grande, la del lado de 28, la vamos a plegar a 13 y a 15 centímetros. De esta manera hacemos como una especie de librito con un lomo de 2 centímetros. Y esta va a ser la cartulina que nosotros vamos a acuarelar, la que le vamos a dar ese toque, aunque lo podemos hacer con todas realmente. Pero bueno, yo lo he hecho justo con la primera nada más. La segunda, la que mide 27, la vamos a plegar a los 13 centímetros y a los 14 centímetros, dejándonos un pequeño lomito de 1 centímetro, así tal cual como ven en el vídeo. La siguiente cartulina va a ser de 26,5 por 17 y esta solo le vamos a dejar un pequeño lomo de medio centímetro. Por lo tanto, plegamos a 13 y 13,5. 13 y 13,5. Va a quedar súper delgadito, no pasa nada, va a quedar genial y nos queda tal cual así. Vamos a poner acuarela en la primera, pero antes de eso voy a pegar esta. Me sobra unos 0,5 centímetros aquí, así que la voy a cortar. La vamos a cortar a 26 porque me sobra, bueno, es un poquito menos. Pero bueno, lo dejan para que quede igual por delante y por detrás. Ahí me quedó. Quedó genial. Entonces voy a pegar esta sobre la segunda. La tercera sobre la segunda y la segunda sobre la primera. Yo voy a utilizar el pegamento Block, cola Block, en todo el proyecto. Me encanta esta cola y es la última que les recomendé en todos mis vídeos y en Instagram. Y que la podéis conseguir en la web también o en cualquier tienda de España la venta. Muy bien, si no, cualquier pegamento, el que tengan, el que utilicen ustedes, todos valen. Bien, pegamos justo en el medio, ese medio centímetro sobre 1 centímetro del lomo de la segunda cartulina. Nos cuidamos bien porque al ser tan delgadito va a costar un poquito en pegarse. La idea es que nos quede justo en el centro, tanto por debajo como por encima. Corroboro que me ha quedado justo en el medio y ahí me queda como el primer librito. Ahora tenemos
La primera, que sería la más grande, ese trozo de cartulina de 28 por 17 que hemos plegado a 2 centímetros el lomo, 13 y 15, 13 y 15 centímetros, y nos quedó un lomito de 2 centímetros. Y ahora vamos a utilizar acuarela, la que tenga, me da igual la que sea, acuarelas, témpera, pintura. Yo tengo estas que son de prima. Son colores pastelitos y me gusta un montón. Pero ustedes pueden utilizar la que tengan en casa, incluso témpera, pintura. La idea es que todo el mundo haga este procedimiento y que disfrute pintando y creando un fondo único. Único porque nadie más va a tener un fondo igual. Cuando vamos a pintar con acuarela, un papel acuarelable, lo primero es que tenemos que hacerle los pliegues antes. Porque si no, luego no va a quedar del todo bien. Entonces yo antes de poner agua o acuarela o lo que sea, primero hago los pliegues, que ya los hemos hecho. Bien. Lo segundo es colocar agua en toda la extensión de la cartulina. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando vamos a hacer un degradado es mucho más fácil y queda mucho más bonito si antes de pintar mojamos un poco o humedecemos un poco la base. De esa manera es más fácil pintar y no nos queda manchada o no nos queda allí por siempre la pintura, sino que se va haciendo un degradado y es más fácil de manejar la acuarela. Bien, voy a ir haciendo como un degradé. Primero voy a poner un poquito de acuarela verdemín en la parte de arriba. Y con agua, limpiando el pincel, voy a ir arrastrando ese poquito de acuarela hacia abajo. De modo que me vaya haciendo como un degradado, que sea más oscuro arriba y poco a poco va a ir bajando el tono del color. Seguidamente a este le voy a poner el azul. Me encanta cómo se ve el turquesita o el verdemín con el azul. Pongo un poquito de agua. Y hago exactamente lo mismo. Lo genial de las acuarelas es que yo puedo hacer un fondo, luego espero que se seque y encima de esto yo puedo volver a pintar y hacer un diseño más marcado. Ven, aquí lo que hice fue una línea azul y luego con agua y pincel me voy hacia arriba y hacia abajo para ir degradando e ir uniendo el azul con el verdemín arriba. Y haciendo como una especie de multicolor, porque ahora voy a poner el rosa. Ahí lo pongo, hago así como si fuera un parcheado o no sé, como esos veteados que son tan bonitos. Pongo agua y poquito a poco me voy hasta arriba y voy difuminando el rosa con el azul. Y en el centro no se ve muy bien. En el vídeo, pero en el centro se ve como un lila, porque la unión entre el rosa y el azul me hace como una especie de lila. Ahora voy a colocar un salmón en la parte de abajo y ya termino de hacer mi degrade. Voy a poner intenso, así como hice con el verdemín abajo, y luego con el pincel con agua voy degradando hacia arriba. A mí me gusta que quede muy sutil. Es mi gusto, pero cada quien lo puede hacer como quiera. Luego lo pueden hacer con colores más intensos o pueden esperar que se seque y que luego ponerle un color más intenso o salpicarle, que eso se ve precioso también, hacerle salpicaduras con color. Por ejemplo, mirar, ya ahí se me había secado un poquito y hago como unas especies de toquecitos, como si fueran unas nubes, y hago como una especie de cielo. Entonces, bueno, yo le voy a agregar este tono un poquito más oscuro en la parte del azul, como para intensificar un poquito la parte donde es más profundo el color. Creo que ha quedado hermoso, me encantó. Luego siempre tener en cuenta que las acuarelas una vez se sequen, el color baja más. Entonces es justo, justo como lo quiero. Me ha encantado cómo quedó. Ustedes lo pueden hacer como quieran, lo repito. Bueno, yo ya terminé este fondo precioso y lo voy a dejar secar. Ahora vamos a hacer la cascada deslizable y es la manera más, pero más fácil que yo he encontrado en toda mi vida de hacer la cascada. Y no lleva ninguna medida prácticamente.
Voy a utilizar las bases de mi tarjeta o de mi mini álbum. El deslizable va a medir 12.5 por 29.5. ¿Y de dónde saqué estas medidas? Pues estas medidas son, el 12.5 es del ancho de mi tarjeta que medía 13. Un poquito más pequeño sería 12.5 para que me deslice bien. Y luego el primer pliegue que voy a hacer va a ir justo a 17 centímetros. ¿Y cuál es 17? Pues el alto de mi tarjeta o el alto de mi mini álbum. Y en la parte donde hay más pequeño, es decir, hago el primer pliegue a 17. ¿Sí? Pues seguidamente voy a hacer un pliegue cada centímetro de la parte más pequeña. Repito, una cartulina de 12.5 por 29.5. Voy a plegar a lo largo a 17 centímetros. Y luego del 17 cada centímetro. Pliego a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, a los 23, a los 24, a los 25, a los 26, a los 27. Y pliego hasta el final. Una de las cosas más importantes de los deslizables es que tienen que entender que esto va a ir o va a plegar hacia atrás y hacia adelante. Por lo tanto, tengo que plegar bien hacia un lado y después le tengo que dar la vuelta y plegarlo hacia el otro. Y esto es muy importante para que ese pliegue ceda tanto para adelante como para detrás y yo pueda deslizarlo sin problema. Por lo tanto, tengo que tener mucho hincapié en cada uno de los plieguecitos, delante y detrás. Delante y detrás. Y aquí me queda mi estructura ya terminada. Mirar. Si yo hago una simulación de lo que va a pasar, mirar cómo hace. Halo desde abajo o tiro desde abajo y me desliza perfectamente. Por lo tanto, esto cerrado me tiene que medir exactamente igual que la base de mi mini álbum, que sería 13. En este caso 12.5 porque lo voy a hacer un poquito más delgadito o más angosto por los 17 de alto, una vez cerrado, claro. Bien, ya tenemos esta parte de aquí. Ahora lo siguiente será buscar un fajín. Yo le llamo fajín, pero puede ser una tirita o una abrazadera o como lo queráis llamar. Esta va a medir 4 por 29.5 y esto lo tenemos que tener de lo que nos sobró. Esto es un trozo que sobró del que cortamos al principio. Le voy a poner pegamento solo en la parte de abajo, solamente allí, en la parte de abajo donde dice los pliegues. Y más o menos centrada, no tiene por qué ser exactamente, más o menos centrada voy a pegar este fajín. Tiene que quedar algo como esto. Muy bien. Importantísimo. Ahora voy a abrazar toda la estructura con esta fajita o este abrazable. Y me queda de esta manera. Importantísimo. Esto tiene que ir sin pegar. Lo único que va a ir pegado es el fajín, que se va a abrazar. De resto, todo lo demás no va a ir pegado. Es decir, voy a poner pegamento solo allí donde he marcado con negro. Coloco pegamento y termino de cerrar para que el abrazo sea eterno, que el abrazo sea para siempre. Ve, tener cuidado de no pegar absolutamente nada de lo que he tocado con la plegadera. Y ahora ya podemos pegarlo directamente en nuestro mini álbum. Aquí, muy bien, ha quedado genial. Muy bien, ¿dónde va a ir el pegamento para pegarlo a la base? Solo en la faja, en donde yo estoy marcando con el boli, solo en el fajín. Y tienen que tener mucho cuidado de no poner pegamento en la otra parte, porque veis que esto es lo que yo muevo. Si yo pongo pegamento a la base, ya luego esto no puedo tirar de él. Por lo tanto, el pegamento solo es donde he marcado con rotulador negro. Y coloco pegamento y con mucho cuidado pego en la base, centradito.
¿Ven por qué ahora van a entender el por qué lo hemos hecho a 12.5 en vez de a 13? Para un poquito más angosto que la base, porque el fajín nos ocupa un poquitito más. Bien, ya lo tengo. Espero que se seque. No tiro hasta que se seque. Y ahora voy a empezar a poner todas las ventanitas que van a ser la cascada. No me preguntéis por qué, pero la ley dice y dictamina que todo deslizable o cascada, lo que es el primer pliegue y el segundo, nunca desliza. Siempre se queda allí como haciendo una base. Entonces, en esos dos no vamos a poner nada. Este lo he hecho de tres ventanitas nada más, porque las separaciones las hice de dos en vez de una, que fue el que hicimos en el directo de Instagram esta mañana. Bien, ahora vamos a cortar un montón de ventanitas por el ancho de nuestro deslizable, que ¿cuánto era? 12,5. 12,5 y va a tener de alto 8 centímetros. Vamos a hacerlo de 8 centímetros. Ahí está. Ahí lo tenemos y cortamos. Tengo que tener 7 ventanitas de estas, iguales, iguales todas, bueno, diferentes decorados, 12.5 por 8 centímetros. Y necesitamos 7. Yo las voy a hacer con diferentes papeles decorados, pueden ser iguales, pero yo les recomiendo que sean de diferentes colores para que haga contraste y se vea súper lindo. Como veis, tengo un montón de trocitos que me han sobrado de papeles de restos y yo las he reutilizado y las vamos a ir pegando aquí. Muy bien, voy a poner pegamento en la segunda o tercera, porque recordad, la primera y la segunda se pierden. Bien, en el siguiente y pongo una ventanita. Es importante que yo respete de pegamento el pliegue. Eso es muy importante en esta estructura, porque no puede rozar lo que sería el borde con pegamento o con cartulina. Ven que cada vez que meto una cartulina, cada vez que la pego, va por debajo de ese pliegue que está allí un poquito roto porque es cartulina de acuarela y es muy gordita. Y al darle la vuelta por uno y otro lado, se rasga un poquito. Pues es importante que eso quede súper, súper bien libre. O sea, que ese bordecito quede muy, muy libre de pegamento y de papel decorado. Muy bien, ahí está. Ya la tenemos. Estoy súper, súper feliz porque ven que es muy sencillo. Básicamente no necesitamos medidas, sino la misma de la base de nuestra tarjetita. Y queda precioso y me encanta. Esto también se puede decorar, pero tienen que tener en cuenta que tienen que meter la cartulina por debajo. Porque si solo decoran un trocito de abajo, les puede hacer tope. Es decir, puede chocar la cartulina decorada con la fajita. Entonces tienen que, miren cómo lo hago. Pongo pegamento en toda la extensión del papel decorado. Y por debajo del fajín voy a abrirla hasta que ya no abra más. El desplegable, miren, lo abrí hasta que ya abrió por completo. Y lo meto por debajo. Esto es muy importante porque si lo dejo así, luego me choca el borde del papel con el otro. Y con un poquito cuidado voy a ir metiendo para que no me roce. Y ahí está. El sobrante, ven que lo meto hasta adentro. El sobrante ya lo corto con la tijera. Así es más fácil y no me equivoco. No tengo que medir nada ni nada. Muy, muy sencillito. Bien, ahí lo cierro. Ahí me quedó, me roza un poquito el papel por dentro, pero ahora lo pliego y ya no pasa nada. En las primeras veces que yo voy a plegar el deslizable me va a costar. Esto es ley de vida, porque la cartulina no ha cedido completamente. Entonces, la primera vez que lo hagáis, seguramente no os va a rodar como queréis. No pasa nada. Miren cómo lo hago yo. Voy poco a poco, una a una, haciéndole memoria al papel. Ahí voy con la segunda. Ven que es como que cuesta un poco. Voy haciendo memoria
de los pliegues. Tener en cuenta que la base de nuestro deslizable es una cartulina de 350 gramos, es súper gorda. Y hasta que ella tenga memoria de cómo abrir y cerrar, no nos va a abrir y cerrar con facilidad. Entonces tengo que abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y muchas veces hasta que me vaya cogiendo la memoria. Ahí volví otra vez a darle con la plegadera hasta que yo dé con él. Ella no va a poder más que yo. Y esto es algo completamente normal. Una vez que lo hagáis dos o tres veces, mirar cómo rueda de perfecto. Es una cuestión de que el papel se vaya amoldando y vaya cogiendo la memoria del pliegue, o que ese pliegue se vaya cogiendo memoria. Bueno, ahí quedan y podemos poner fotos tanto delante como en la de atrás. Queda preciosa, me encanta. Ahora vamos a hacerle un abridor en esta parte. Puede ser un trocito de cinta pegada, puede ser un eyelet, puede ser, bueno, lo que quieran. Yo voy a hacer mi famoso abridor, que es el agujero con la circular, con la troqueladora circular. Esta mide 1.4 o 1.5 centímetros. Y hago un agujerito y luego ya lo que tengo que hacer es pues colocar un encaje, un bolillo, un trozo de tela. Ven que yo tengo un bote con un montón de retales de tela que sobran, que me van sobrando, no los tiro, sino que los que me van gustando pues los voy poniendo allí, mirar. Este es un trocito de tela que me va a la perfección. Y luego con un twine o un cordón o una cinta le hago un nudito. Y eso me flipa, queda hermoso. Luego esto también le podemos poner un poquito de encaje o un poquito de, bueno, de lo que queramos. Y ahí está mi deslizable cascada, que es hermosa. Ya lo que nos queda es ir cubriendo todas las partes con cartulina decorada. Y obviamente nuestras bases, ven que aquí quedó el deslizable y del otro lado voy a colocar un papel decorado, el que más les guste. A mí, bueno, van probando la combinación de colores y a mí es que me gusta mezclar mucho los colores. Y la colección, estoy usando mi colección de papeles, mi primera ilusión. Sabéis que esta es mi última colección que diseñé y salió a la venta en febrero y me tiene enamoradita perdida. Esta es la versión niña. Siempre os dejo en la cajita de información donde podéis encontrarla y ahí les voy a dejar el enlace directo con mi web por si queréis echarle un vistazo, porque además también en mi web hay un blog en donde podéis encontrar un montón de entradas maravillosas, un montón de inspiración, bueno, productos, nuestros talleres, bueno, un montón de cosas que si os interesa os dejo el enlace en la cajita de información. Bueno, voy a poner este papel decorado del otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo con cada una de las partes que me quedan. Luego de esto vamos a hacer la portada, que me enamora, porque les voy a enseñar ahora una técnica de colocar con pigmento dorado. Vamos a colocar, bueno, la voy a utilizar de una manera diferente para colocar un poco de foil en la portada. Vamos a hacer lo mismo en esta parte y en la siguiente para que nos quede el mini álbum pues con todas las páginas decoradas. Vamos a poner alguna foto, lo voy a hacer en cámara rápida para que veáis cómo me gusta hacerlo. Yo utilizo mucha cartulina foil, me flipa. Esta cartulina la podéis encontrar en bazares, en librería y también en mi web la tienen, la pueden comprar allí también. Bueno, a mí me encanta ponerlo, pero si no la tienen no pasa absolutamente nada. Con un papel decorado o un papel básico, le pueden hacer un marquito a la foto y queda precioso. Mirar la diferencia de poner la foto con y sin el marquito de foil dorado. Yo imprimo las fotos así y las imprimo con la Canon Selfie. Pronto esta semana les subo el vídeo. Bueno, no, esta semana les voy a adelantar el estreno de cómo me organizo. Lo voy a adelantar porque me lo están pidiendo mucho y en vista de los tiempos que se están viviendo, que estamos todas en casa queriendo un montón de información.
creo, y que tenemos bastante tiempo, creo que es el momento adecuado como para subir este vídeo de organización. Así que les voy a adelantar el estreno de cómo me organizo y la semana siguiente les subo el de la Canon Selfie para que veáis cómo la utilizo, dónde la compré, mis ventajas, mis desventajas, por qué me gusta, por qué no me gusta, y todas esas cositas. Bueno, ven cómo corto el marquito, es muy sencillo, simplemente mido la foto y corto medio centímetro o un centímetro más, dependiendo de lo que quieran que se vea el marco. A mí me encanta agregar 3D, saben que soy la loca del 3D y yo lo hago bien sea con cinta 3D doble cara o con goma eva foamy o foam, que es esto de aquí. Es accesible, es económico, se encuentra en todos sitios, es bonito, queda genial. Incluso en esto, mira, yo lo he puesto para que entren dos fotos, pero ahora voy a poner solo una porque quiero que se vea lindo y que se vea el papel del fondo. De la misma colección de papeles voy a colocar un letrerito que dice feliz. En la anterior puse uno que dice amor. Me encanta. Bueno, ahí está. Ven que en este es muy parecida a la que hicimos en el en vivo, en el directo de Instagram. Bueno, ahí está. Esta es la que acabamos de hacer y esta es la que hicimos en el directo esta mañana. Bueno, ahí está lista. Aquí también vamos a poner también, igual que hicimos ahora, en todas las hojas. Y nos quedaría la última, la de acuarela. Mirar qué maravillosa y maravilla magnífica ha quedado. Me gustó mucho hacer el degradé. Voy a aprovechar y lo voy a pegar de una vez. Bueno, no sé, me dio por pegarlo. Lo ideal sería decorarlo y después pegarlo, pero bueno, no sé, a mí me gusta ya ir armando toda la estructura como para yo ir viendo que voy adelantando trabajo, que yo siento que estoy haciendo algo. Así que corroboren de que está derecho como quieren que quede y lo pego en el centro. Muy importante que cierren el librito para que lo ubiquen específicamente en el centro, porque a veces esta espina queda una más arriba y atrás y no se ve lindo. Lo lindo de esta espina es que quede todo centradito uno dentro del otro. Mirad qué maravilla con la acuarela. Me encantó, esta me gustó mucho más como me quedó que la del en vivo. También porque en el en vivo, bueno, no está en vivo y está ahí hablando, pendiente de mil cosas. Aquí uno está concentrado grabándolo o haciendo lo que tiene que hacer y ya está. Bueno, en la tarjetita tiene como un marquito allí que yo he hecho y las medidas son las siguientes. Del marquito de foil es de 10x7. Y del papel decorado, que puede ser el que ustedes tengan o el que quieran, 9x6. Es decir, un centímetro menos. 10x7, 9x6. Y lo voy a pegar, pero le voy a poner relieve, porque soy la loca del relieve. Entonces yo le voy a poner un poquito de goma eva a la cartulina decorada. Le pueden poner tanto al foil como a la decorada. Yo solo le voy a poner a la decorada, pero le voy a poner doble. Dos elevados, que me encanta a mí estas cosas. Es que me encanta. Yo siento que no queda igual de bonita si no le pongo 3D. Bien, voy a poner pegamento y centro luego en la de foil dorado. Puede ser también foil plateado, cartulina básica. También hay unas cartulinas que son como de purpurina. O goma eva de purpurina que también se encuentra en los bazares. Bueno, pueden lo que tengan, lo que tengan en casa. Genial, ahí lo centro, la pongo bien rectita. Ahí está un poquito ladeada y listo. Lo centro y ahora voy a colocar un poquito de mi magia foil. Esto yo lo hago con papel de oro o papel pan de oro. Saben que es ese papel muy delgadito, que se coloca con un pegamento y todo tú le pones pan de oro. Esto es de toda la vida, de las manualidades de mi abuela y se ha usado siempre. Pero resulta que yo este fin de semana tenía que estar en Alicante dando taller y no estoy por razones obvias, por nuestro amado coronavirus. Hemos suspendido todo y estamos en casa. Y por eso les estoy grabando este vídeo. Pero todas las cosas están en Alicante. Y el pan de oro o el papel de oro está allí. Así que bueno, yo he buscado en mi Scrap Room cositas que yo tenga y les he buscado una alternativa.
Tenía este, que es un pigmento color oro, es de estampería. Y en realidad esto tiene un pegamento especial para ser usado, pero también está en el kit de demostraciones que me llevo yo a los talleres. Entonces, bueno, voy a hacer una improvisación y utilicé un pegamento de contacto. Y con un pincel aplico el pegamento y luego con otro pincelito, para no hacer un desastre, porque en el en vivo hice un desastre, pues vamos a aplicar con toquecitos el pigmento. Y obviamente por razones de física, el pigmento se va a quedar pegado al pegamento, obvio. Y va a quedar genial. Cuando se seque el pegamento, el pigmento no se va a mover. Ya he hecho la prueba en varias superficies y queda bastante, bastante bien. Bueno, voy a aplicar el pigmento. Los pigmentos están muy de moda últimamente, así que yo sé que muchas de ustedes tienen pigmento, o si no, pan de oro, o si no, no pasa nada. No pasa nada si no le ponemos esto. Y ahora quitamos el excedente. Voy a ir a la papelera para quitar un poco el excedente de pigmento. Y así ha quedado. Queda súper lindo y le da un toquecito diferente. En el vídeo no se ve tan bien, se ve como un manchurrón. Pero creerme que en persona se ve hermosísimo porque brilla bastante. Luego tengo esta Glitter Paste, que la Glitter Paste me gusta muchísimo porque da como un efecto tornasol a la cartulina. Es muy pero muy sutil y eso es lo que me gusta, que es extremadamente sutil y le da como brilli brilli, pero muy 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 pero muy sutil. Y da como tornasol. Ahora a ver, me voy a acercar a la cámara a ver si sois capaz de que lo puedan ver. Es difícil en la cámara, pero sí que se ve bastante en persona. Bueno, ahí está. Voy a intentar. Miren, ahí se ve un poco, ¿ven? Que ahí lo muevo rápido, pero ven que se ve como tornasol y le cambia la textura al o como el color vibrante, lo hace un poco más vibrante, el color de la acuarela de fondo. A mí me gusta muchísimo. Miren, ahí se ve claramente. Es muy sutil, pero sutil y hermoso. Me gusta un montón. Se llama Glitter Paste. Y ahora vamos a poner las flores. A las flores yo le he dado un toque Joana Rivero. Un toque yo. Un toque de foil, un toque de glitter, un toque de, bueno, ya que estamos poniéndole a todo bastante foil, pues para que todo parezca una combinación. Tenía esta flor de aquí que no nos gustaba en el directo, varias opinaron que lo del amarillo no les gustaba. Entonces, pues mira, todo tiene solución, las flores las podemos hacer nosotras mismas. Aquí en el YouTube sabéis que tengo un video tutorial en el que hago un curso online de cómo hacer flores y hay un montón y también les comparto los patrones y demás. Y es muy antiguo este vídeo y no sé por qué se los estoy recomendando, porque salgo yo terrible y la edición es terrible y todo, pero bueno, son mis inicios y son vídeos bastante valiosos. Sino también tengo compañeras que tienen montón de vídeos hermosos. También en el canal tengo un vídeo de hacer flores con foamiran en un álbum de Navidad que hice de una pecera y ahí enseño a hacer flores de foamiran también. También las podemos hacer de papel, de goma eva, o sea que no es necesario que compréis flores, nada que ver. Las hacéis vosotras mismas con cartulina, con goma eva, como las flores de Mami Bella. Y lo que hago es hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. Coloco un poquito de pegamento, esto es pegamento de contacto, con un pincelito aplico el pegamento y luego pongo el pigmento. El pigmento tiene un pegamento especial, lo sé, pero ahora mismo está en Alicante, en una caja del Candibar, así que esto es lo que hay. Y esto es lo que me encanta del scrap, que podemos inventar y podemos sacarle un montón de posibilidades a cualquier material, inventárnoslo como nos dé la gana, como nos apetezca. Que no fue hecho para ser utilizado así. No pasa nada si a mí me gusta hacerlo así. Y a mí me gusta cómo queda y queda bonito, ¿por qué no? Pues así básicamente es lo que yo he hecho hoy. He reutilizado un pigmento
que se utiliza espolvoreando y utilizándolo con un pegamento, y lo he utilizado pues básicamente para darle un toque especial a al mini álbum y a las florecitas, que queda hermoso y me flipa. Y nada, ahí voy a terminar de ponerle a otras dos muy poquitito, como para que parezcan una colección de flores, que todas las flores, unas de estampería, otras son de prima, otras son de no sé de qué. Entonces, bueno, para que parezcan que son compañeras y hermanas y hechas de la misma colección, pues básicamente les he puesto un puntito a cada una. Limpio el excedente de pigmento que me quedó. El pigmento básicamente no hace nada, es un polvillo, si no tiene una base para adherirse. Entonces esto no mancha, sino que bueno, simplemente se queda. Y obviamente no podíamos dejar de usar nuestros maravillosos sparkles. No, no, no. Y he decidido usar los blancos porque creo que es el toque perfecto. Creo que ya tenía demasiado foil dorado, era demasiado. Así que dije, si le pongo más sparkle dorado, la pongo pero completa. Entonces decidí por los blancos, creo que va a quedar más fino, mucho más delicado. Y le puedo colocar pues por todo el botecito, con este puntita de este botecito de pegamento. Le coloco ahí, me cuesta, que se me quedó pegada la flor en en el dedo. Coloco sparkle así pues por toda la superficie, por donde a mí me guste. Y lo genial de los sparkle es que rinden un montón. Este botecito blanco lo tengo yo desde hace 2 meses. Y todavía está por la mitad o más. Y miren que Dios sabe que lo uso un montón. Bueno, la flor a mí me ha encantado cómo quedó. Y le dimos un toque especial a nuestra flor. Porque esta flor no va a haber otra igual en el mercado. Esta es única. Y ahora hacemos la composición. Veis que yo la he hecho un poquito diferente. A mí me gusta que esto lo podéis hacer con silicona caliente, pero el blog o la cola blog pega súper bien todas estas cosas. No, después que yo utilicé o descubrí esta cola, ya no utilizo casi la pistola de silicona porque pega cualquier superficie y la pega súper bien. Bien, ahora hacemos la composición como más nos guste. Importante en composiciones de flores, bueno, que no todas las flores sean del mismo tamaño. Intentar tener flores de diferentes tamaños para que la asimetría de todas las flores haga una composición más bonita. Ven que yo tengo 3 tamaños diferentes de flores. Estas flores las tenía desde hace un montón de tiempo por ahí guardadas y he decidido reciclarlas con esta tarjetita. Son restos de cosas que compramos que nos gusta y al final nunca utilizamos. Bueno, ya está quedando hermosa y aún no hemos terminado. Voy ahí, estoy desesperada por quitar los pegotes del escritorio. También podéis utilizar así, hacerla más vintage o bueno, como os guste. Voy a utilizar esta maderita, pero si no la tienen, esta es la maderita de Seamos Felices. Es una de mis maderas de primavera. Es una de mis maderas favoritas de la colección. Es de mi colección de maderas. Y me encanta. Pero si no la tienen, no pasa nada. Podéis utilizar cualquier cartelito, cualquier cosita, cualquier chipboard, cualquier bueno, de recortable de la colección incluso. Las maderitas quedan súper buenas, súper hermosas. Siempre os digo, ahí les dejo el enlace por si las queréis comprar, pero básicamente no son imprescindibles. Son, bueno, están allí, yo las tengo, yo las uso. Y quien la tenga, genial. Que tienen de otra marca, también genial. Bueno, le voy a poner un poquito de goma eva a los pajaritos, que me parece tan bonito. Son maravillosamente hermosos. Y los voy a poner ahí. Yo no sé ustedes, pero es que esta madera es maravillosa. Es súper bonita. Bueno, ahí voy a poner las florecitas, una arriba, una abajo, y termino de hacer, pues, una portada perfecta. Parece que le hemos puesto demasiadas cosas a la portada, pero a mí me parece que el resultado final ha sido muy bonito, muy fino, muy delicado, muy sutil a pesar de la cantidad de cosas que hemos puesto. Los colores de la acuarela son hermosos. Y para darle el broche final voy a colocar un lomo especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, son básicamente tiritas de cosas que nos vayan sobrando.
Yo he cortado una en cartulina foil de 17 por 1.8 centímetros, la siguiente de 17 por 1.4, la siguiente de 17 por 1 y la siguiente muy delgadita, como unos 0,3 o 0,2 milímetros. La siguiente, que bueno, la antes de esa, que fue que se me perdió, aquí está, un poquito más delgada, esta mide como 0,8. Y hago una composición. Pueden ir a hacerlo escalonado, pueden hacer unas más grandes que otras, pero a mí la verdad es que me gustaba un montón cómo se veía el papel decorado de rayas azules y blanco, y quise que se viera un poquito más. Ahora van a ver. La primera, que sería del lomo, no lo hago de 17, que es el alto, por 2 centímetros que me mide el lomo, pero le quito 2 milímetros para que no me choque, para que sea un poquito más pequeñito. La siguiente, que es el papel decorado, es a 1.4, que es esta que les estoy diciendo que me encanta cómo se ve, me gusta un montón. Así que la siguiente, en vez de hacerla consecutiva y que solo se viera un poquito, la hice un poquitito más delgada para que de esa manera se me viera más la cartulina decorada, así. Y para que no se me vea el foil allí tan foil, porque tiene demasiado foil, lo voy a disimular con una tirina chiquitirinina. Tendrán unos 2 o 3 milímetros, eso todo lo corto con la cizalla. Ustedes lo pueden cortar con el cúter y la regla. Y la pongo allí. Quito el excedente y me queda el lomo más perfecto y maravilloso del universo. Aquí le pueden colgar algo, pueden abrirle una perforación con la acropadai y ponerle pues un eyelet, ponerle algún colgajo, un llaverito, unas perlitas, bueno, pueden hacer aquí lo que quieran en el lomo, que es tan pero tan bonito. Bueno, al final les muestro cómo quedó la tarjetita. Yo no la llené de fotos, pero la idea es que lo hagan. La idea es que llenen todo todito de flores, de fotos. Yo les voy a mostrar cómo quedó al final. A mí me ha encantado el resultado. Ahí se despegó un poquito, pero una vez que ya se seque, porque la cartulina foil, como está satinada, pues cuesta un poquito que se peguen las cosas en ella, pero luego a los segundos ya se queda totalmente pegada. Bueno, a mí me parece hermoso, y sobre todo los papeles, no es porque yo los haya diseñado, pero es que son tan bonitos y se ven tan bonitos todos juntos. Vamos a poner papel decorado en todo esto. Y ahora les muestro cómo quedó. Así ha quedado el final de la tarjetita. Veis que le pongo papel decorado a todo. Y también le puse por aquí decorado, papel decorado, y por aquí. Pueden hacer bolsillos, ventanas, tres deslizables cascadas como esta. Tarjetitas. Alguna estructura, algún pop-up. Bueno, ya esto es cuestión de cada quien, y que cada quien le haga un mundo de posibilidades magnífico y maravilloso. Les voy a enseñar a cortar estas pequeñitas tiritas. Son pequeñitas tiritas de foil, de cartulina foil, y las voy a colocar en los espacios en los que no me gusta cómo se ve. Esto lo hacíamos con papel decorado, pero yo lo voy a hacer ahora con papel foil. Ahí voy a poner papel foil y lo coloco en ese lomito que me queda en espacio. Esto le da una maravillosidad de preciosidad increíble. Esto lo hacen las rusas muchísimo, esto no lo he inventado yo. Lo hacen las rusas desde hace añísimos y utilizan esta cartulina foil y estas cosas así de fantasía para agregar tiritas y cositas así a los proyectos. También lo hace mucho mi DT, Alafne, y me encanta. Ella me aseguró que el foil era adictivo, y es cierto, es adictivo. Y yo creo que, sin exagerar mucho, pero poniendo en los puntos exactos, queda hermoso. Miren, por ejemplo, en ese bordecillo que me quedó allí, ya van a ver la diferencia de no ponerle nada a ponerle el bordecito de foil. Queda hermosísimo. Me encanta. Esta cartulina es muy económica. En la web la encontráis muy baratita. Y da tanto,
tanto brilli-brilli, no sé, tanto flow, como dice Esposo Bello, tanto bling-bling, es que es maravillosa, la verdad. Mirar la diferencia de tenerla a no tener el foil. Es absolutamente hermoso. Aquí también le voy a poner con una tirita, le pongo allí también y del otro lado también. Bueno, voy pegando pues todo. Mirar lo bonito que queda esta combinación de estos dos papeles que son mis dos papeles favoritos junto con el de las flores acuarelables. Son mis dos súper favoritos del mundo. Y la diferencia de, bueno, así ya se ve hermoso, la verdad. Pero con la tirita le da como el toque perfecto e increíble que le falta. Y bueno, espero de verdad y deseo de corazón que les haya gustado el proyecto. Este taller lo hicimos, como repito y dije al principio, en Creativation en Phoenix, una de las ferias más importantes de scrapbooking. Y en enero tuve el gran honor de ser invitada como marca a la feria y de montar un trocito de stand allí y estar dando talleres. Di 7 talleres maravillosos y 3 de ellos fueron esta tarjetita en las que hicimos make and tape, pues con un montón de chicas maravillosas y estuvimos allí compartiendo. Bueno, eso fue increíble. Y uno de los proyectos que hicimos fue este. Y me lo pidieron muchísimo, querían que los compartiera. Sé que es un proyecto sencillo, es un proyecto pequeño, pero creo que es ideal para hacerlo pues con nuestros peques en estos días que tenemos que estar todos en casa. Y creo que es ideal pues para olvidarnos un poco de todo y pasarnos un día genial, un día diferente, ponerle fotos, recordar momentos especiales. Y nada, que el scrapbooking nos salve la vida por segunda vez en nuestra historia. Aquí están las dos tarjetitas, os quiero infinito y más allá. Os adoro hasta el alma y el corazón. Y de verdad que muchísimas gracias. Recuerda que me puedes encontrar por Instagram como Bellas y Creativas. No dejes de seguirme si eres de las que dice, es que yo no tengo Instagram. Pues anda e instala el Instagram y me sigues. Es que no te vas a arrepentir. Un beso inmenso, os quiero infinito y nos vemos muy pronto. El próximo vídeo, organización. Un beso, mis amores. Os quiero. ¡Mua! Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre. Eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?